Gracias a todos. Ok, está muy bien para regresar a mi casa aquí en Belton. Estaba en Portugal para 2 semanas, estaba fantástico, pero necesito trabajar para la próxima vacación. Okay. Ok, tenemos anuncios. Nuestra colecta especial de este fin de semana es para Peter's Pence. Esta colecta financia las actividades en curso de la Santa Sede y ayuda al Santo Padre al llegar a las personas que sufren en nuestro mundo. Por favor, sean generosas hoy y pongan en la basket y escribe Peter's Pence si hay un cheque, ¿ok? Si es efectivo, ponga en su envelope. Ok, gracias a todos los que devolvieron sus biberones para la campaña de los caballeros para recaudar fondos para máquinas de ultrasonido. Si olvidaste el tuyo este fin de semana, tráelo el próximo fin de semana. Okay. Los formularios de inscripción para la Escuela Bíblica de Vacaciones están disponibles en la parte trasera de la iglesia y en la oficina de jóvenes. Inscriba a sus hijos para una semana de aventuras submarinas en scuba, donde los niños se sumergirán en la amistad con Dios. Pero no creo que hay formas en la área. So, entonces, lea el boletín y llama a la oficina. Nuestros caballeros de Colón celebrarán su 60 aniversario en nuestra misa de las 4 en sábado, celebrado por el obispo Johnston el 15 de junio. Tienen una cantidad limitada de boletos disponibles después de la misa en el espacio de la reunión. Más información está en el boletín. Entonces vamos a tener una cena después de la misa en 15 de junio con el obispo que va a celebrar la misa, y la cena está gratis, ¿ok? Le invitamos a rezar el rosario cada semana los martes a las 7 y en la capilla, y la oficina parroquial estará cerrada mañana por el Día de los Caídos. Okay. Tenemos 3 bautismos durante esta misa hoy. Tenemos Emmaline Aquino, King Molina y Patricio Aziel García Rodríguez, que van a recibir su sacramento de bautismo hoy. Okay. ¿Quién está celebrando su cumpleaños esta semana? Cumpleaños. ¿Tú o no? ¿No? ¿Tú? ¿Cuál día? ¿Martes? Felicidades. Hay más. ¿Su hijo? ¿Cuál día? ¿Jueves? ¿Un año? Dos años. Felicidades, King. El rey. ¿Hay más? ¿Quién? ¿Tu hijo? ¿Cuál día? 6 años. Felicidades. ¿Ayer? Felicidades. ¿Esto? ¿Aniversarios? ¿Tú? ¿Cuál día? El día de hoy, 3 años. Carlos. 3 años. ¿Mande? 3 años, 24. Ok, 3 años en la iglesia, 24, normal. Ok, civil. Sí. Felicidades. Felicidades. Yo recibí mi ordenación hace 23 años hoy. So. Felicidades. Gracias, Padre, por tenerlo aquí 23 años de sacerdote. Que el Señor lo siga bendiciendo y llevando este evangelio a todo el mundo.
Gracias. Dios lo va a conservar muchos años. Gracias, gracias. Ok, nos vemos. Canto de entrada número 549. Del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano y hermanas, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de unos niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Entonces, padres, ¿qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? Patricio. King. Emalín. ¿Y qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Muy bien. Ustedes padres que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. Okay. ¿Y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de esos niños a cumplir con esa obligación? Sí. Muy bien. Okay, I forgot. Patricio, Emalín y King, la iglesia de Dios los recibe a ustedes con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes padres y padrinos también. Sí, sí. Hagan también sobre ellos la señal de la cruz. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te alabamos.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerzas de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera, todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió. Del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor
guardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, nos bendiga. Como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como era. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que ha de venir. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y le dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces, la Trinidad es el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Por muchos años antes de Cristo, la gente quería saber por qué estamos aquí en la tierra. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos dioses tenemos? Ellos pensaron que hubo muchísimos dioses. Dios del sol, Dios del mar, Dios de la tierra, Dios, muchos dioses. Pero el Dios solamente, nuestro Dios, comencé a comunicarse con Abraham, la gente electivo, la chosen people. Comencé con Abraham para explicar la voluntad de Dios. Y Abraham escuchaba a nuestro Dios, pero no entendieron todo. Pero él trató a entender la comunicación de nuestro Dios a Abraham. Continúa con Isaac, Jacob y los profetas, a Moisés. Hoy en la primera lectura oímos sobre Moisés. Moisés estaba en el desierto inmediatamente antes de la gente caminaban a la tierra prometida. Moisés no va a continuar al país. Él va a morir en el desierto, en las montañas. Pero él estaba preparando a la gente para entrar. Y entonces él le dijo practicar su fe. Dios comuníquese con Moisés para dar las leyes. Y entonces practiquen sus leyes cuando entran a la tierra santa. Pero ellos en este momento, este es cuando ellos comencé a creer en un solo Dios. Pero en el mundo, las culturas alrededor de Israel tenían muchos dioses, dioses de Roma, dioses de Greco, pero solamente la gente de Israel comenzaron a creer en un Dios. Okay. Jesús, el Hijo del Padre, nació en este mundo muchísimos años después. Él vino a esta tierra para ayudarnos a entender nuestro Dios, para entender por qué estamos aquí, para entender la voluntad de nuestro Dios para nosotros, para los discípulos. Y en el Evangelio de hoy que Miguel leyó, este es inmediatamente después de la crucifixión. Esta lectura es antes de Pentecostés, antes de la ascensión. Cuando Jesús apareció a ellos, los discípulos se postraron, aunque algunos titubeaban. Ellos no estaban seguros qué pasó con Jesucristo, pero ellos sabían unos. Ellos sabían un poco aquí, pero nunca aquí. Cuando Jesús dio el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, a los discípulos, ellos entendieron. Ellos creyeron aquí, en su corazón. Y entonces tenemos el Dios del Padre. Él comunicado en el Testamento Viejo, el Dios, el Hijo, Jesucristo,
que vivió para 33 años más o menos para entender, explicar la voluntad de nuestro Dios y para nosotros, y el Espíritu Santo, que es un regalo de nuestro Dios a los discípulos y a nosotros. Entonces, Dios siempre está con nosotros con el Espíritu Santo. Entonces, tres personas, uno Dios. Un Dios, tres personas. Hay muchas personas durante la historia que quería explicar la Trinidad. Y muchas, es muy difícil para entender tres personas, un Dios. Pero yo creo que hay una persona, un sacerdote de hace 1,000 años, el año 1300, él es un dominico, se llama Meister Eckhart. Y Meister Eckhart escrito este dicho sobre la Trinidad. Y me gusta mucho. Yo creo que leí el año pasado, si ustedes pueden recordar. Cuando Dios se ríe del ama y el ama se ríe de Dios, las personas de la Trinidad son engendradas. Cuando el Padre se ríe del Hijo y el Hijo se ríe del Padre, esa risa da placer. Ese placer da alegría. Ese gozo da amor. Y ese amor es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? So, es la risa. Es cuando Dios ríe. Cuando el Hijo ríe. Y el amor entre Dios a su Hijo es la respira. Es el amor de ellos. Y este amor es nuestro regalo de nuestro Dios a nosotros. Entonces, en este mundo es importante para reír, para tener alegría, para entender amor, para tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Este mundo es un lugar difícil, pero hay cosas magníficas en este mundo si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón para verlo. Si no lo tenemos, el Espíritu Santo, solamente podemos ver los malditos, las cosas malas, la tristeza, el muertes. Pero con Dios sabemos que estas cosas es parte de este mundo, pero es parte para enseñarnos cómo encontrar Dios en este mundo. Entonces, cuando el final parte de nuestra vida llega, podemos reconocerlo, nuestro Dios. Podemos saber y conocer que tú eres mi Dios, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando sufrimos juntos, es un poco más suave. Pero cuando sufrimos solo, es más difícil. Porque no hay espacio para personas o nuestro Dios en su corazón. Entonces, esta semana, piensen sobre la voluntad de nuestro Dios. Los sufrimientos de este mundo es temporary. No va a continuar. Este mundo es para aprender cómo amar Dios y nuestros vecinos, para prepararnos para la próxima vida, la vida de eternidad.
Entonces practiquen. Este es porque cada semana cuando estamos en Europa, cuando estamos aquí, siempre dice, practica. Porque esta es la vida, para practicar a amar. Podemos parar a practicarlo después de nuestra muerte, porque vamos a tener todos. Vamos a tener toda la paz, a entender todo. Pero aquí, en este mundo, practiquen, practiquen, practiquen. Y ríe, 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 para vivir en la alegría. Y la alegría danos el amor. ¿Ok? All right. ¿Quieren bautizar sus hijos? ¿Sí? ¿No? Yo puedo hablar más. Ok, vamos a la fuente. Los pies, por favor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero del Señor, ruega por nosotros. Juan Bautista, profeta del Señor, ruega por nosotros. San José, esposo de María, San Pedro, San Juan, apóstoles de Dios, ruega por nosotros. San Andrés, San Juan y Santiago, ruega por nosotros. María Magdalena, mujer liberada, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva de estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos del tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en lo cual estos niños van a ser bautizados. Entonces, ¿renuncien ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncien a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncien a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí,
creo. Creen en la Iglesia Santa, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ok, primero tenemos a Patricio. Patricio. Ok, ¿quieren, padres, quieren que Patricio sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Perfecto. Ok, su concha. Ok, en su espalda. Patricio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Ok, Emmaline. ¿Quieren que Emmaline sea bautizado en esta fe de Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? ¿Padres? Sí. Ok. Ok. Concha. Este. Ok. All right. Emmaline. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos okay, en Cristo Jesús. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Ok, ¿quieren que King sea bautizado en esta fe de Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Ok, King. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. El Espíritu Santo. Okay, ya. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Han sido revestidos en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Emmaline, King y Patricio, ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esas vestiduras blancas sean para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenlas sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Ok, reciben la luz de Cristo. Padrinos. Cuida. No, todavía. No es cumpleaños. Fuera del bebé. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe. Pueden salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Ok, presento nuestros nuevos miembros de la iglesia aquí en Santa Sabina. Emmaline, King y Patricio. Soplo. 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 Ok, vamos a regresar a nuestra banca.
cuide con su vestidura. Oremos sin miedo como pueblo amado por el Señor, que ha hecho maravillas por nosotros y que está siempre con nosotros. Por la Iglesia, enviada para hacer discípulos de todas las naciones, que enseñemos lo que Cristo ha mandado en el Evangelio del Amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra creados a imagen de Dios, que podamos encontrar el camino a la paz a través de los mandamientos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo infunda frescura y energía en todos los cansados, desanimados y agobiados, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por nuestros veteranos y aquellos que sirven en el ejército, especialmente aquellos que han servido en conflictos armados y guerras, que reciban la paz a la fuerza amorosa de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En honor a la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos aquí como amados hijos e hijas de Dios, que nos veamos unos a otros como hermanos y hermanas y extendamos respeto, empatía y compasión a todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Marco Antonio Huerta y Efren Jaimes Hijo, que vivan para siempre en la tierra que Dios ha destinado para nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, uno y trino, como Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nos llamas a acercarnos más a ti y a los demás. Escucha nuestras oraciones, que envalentonados por tu gracia, podemos predicar el Evangelio de tu amor y cuidado hasta el fin del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ofrecemos la alegría, el trabajo agotado, nuestro esfuerzo de cada día, todo es tuyo, Señor. Te brindamos nuestros retos, nuestras faltas de amor. Transfórmanos día a día, somos tuyos, Señor. Te brindamos nuestros miedos, desconfianza y amor.
Orden, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas y en la unidad de un solo ser iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuiden del tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios, el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con el Espíritu, ofrezcamos un saludo de paz. Paz, paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Canto de comunión 601. Cuerpo y sangre, Señor.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sienten agradecidas por haberlos, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracia en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida eterna y la celestial, los bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que juntamente con sus esposas sean los primeros de palabra y de obra, den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. Y al Señor Dios Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vamos en paz. Canto de salida 544. Todos unidos en un solo amor. Renuévanos el corazón, toma Señor nuestras vidas, confiamos en ti, oh Señor. Todos unidos en un solo amor, somos todos el pueblo de Dios, somos todos el pueblo de Dios, y alabamos tu nombre, Señor.